Estos vehículos y maquinaria pesada han sido dados de baja por parte de la Prefectura de Morona, Santiago, y se encuentran en proceso de remate. Para quienes muestren interés en adquirirlos, el jefe de Administración de Bienes, ingeniero José Gómez, explicó que el remate se hace en dos fases, de 16 la una y de 18 la otra, en total 34. Sí, el Consejo Provincial se encuentra realizando ahorita, en estos momentos, dos procesos. Un proceso es de remate de bienes que se han considerado ya inservibles para la institución, que se encuentran en estado malo. Se procede a rematar 16 entre vehículos y maquinarias. Y tenemos otro proceso también, que es de un proceso anterior, que hemos hecho ya dos remates, hemos hecho una venta directa y se ha realizado nuevamente un reavalúo con la finalidad de que todo se vaya en la baja con beneficio para los intereses institucionales. Se ha hecho un reavalúo del proceso anterior y se están sacando al remate 18 máquinas entre vehículos, entre repuestos capitalizables y maquinaria de equipo caminero. Específico, ¿qué cosas nomás se están rematando? En el primer señalamiento del proceso 1 de este año se están rematando dos tractores, dos bombas de repuestos de maquinaria, dos vehículos pequeños, una camioneta y un vehículo Toyota Runner, seis volquetas Mitsubishi, una motocicleta, dos aperos de arados y una motoguadaña en el proceso número 1. En el proceso número 2, se hizo un reavalúo, se están rematando un camión omnibus, un cabezal, tres repuestos de vehículos, una camioneta Toyota, una excavadora, cuatro tractores, una cargadora, un rodillo, dos motores fuera de borda y una motoniveladora. Eso es en cuanto al remate número 2 que viene arrastrándose de los tres procesos anteriores que ya se efectuaron el remate. Ya se ha hecho la publicación respectiva y el plazo termina el 30 de junio, expresó. Bueno, nosotros se ha hecho la invitación a través de un periódico como señala la ley, un periódico de alta circulación en el país. Creo que es el Observador, está enviado allá. Serán las comunicaciones en tres días distintos, como lo dice la normativa. Y estaba previsto que una vez que ya se hayan realizado las convocatorias, entonces ya se proceda al remate. Está previsto para el 30 de junio del 2022. Que la fecha de terminación de la publicación está desde el 7 de junio al 30 de junio. Que los interesados visiten las bodegas de la institución para que vean personalmente, invitó. Pueden venir a acercarse a las bodegas, los vehículos se encuentran en las bodegas de la institución, pueden acercarse a averiguar ahí, nosotros les damos toda la información, la documentación para que los revisen y proceder al remate conforme lo establece la normativa, que es en sobre cerrado. Las bodegas están ubicadas en la avenida La Ciudad, Vía Alpuyo, entre Calixto Belín y Luis Andramuño. El ingeniero José Gómez concluyó expresando. Bueno, son los detalles que podría decirle. Es maquinaria que ya es inservible para nosotros. Los gastos son onerosos de reparación para el gobierno provincial. Entonces se ha decidido el remate al público, al sector privado. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.